Hola, mi nombre es Paula y estudio periodismo. Yo soy Tomás y estudio derecho. Hoy haremos un recorrido por la U y les enseñaremos algunas cosas chivas que pasan aquí. También les vamos a enseñar todas las oportunidades que tienen ahora que son UCR. Por acá podemos encontrar el Pretil y la Escuela de Generales. Y en esta calle es donde paran la mayoría de buses externos como Alajuela, Heredia y Cartago. Esta es la Escuela de Estudios Generales, aquí vas a tener compañeros de todas las carreras. Y es donde hacemos nuestra pequeña primera investigación de la U, la tesina. En la tienda Línea U conseguí las camisetas, los lapiceros y todos los demás productos especiales de la UCR. Frente a la tienda, en el primer piso de Generales, podemos encontrar una de todas las sodas de la universidad. La UCR también tiene gimnasio y librería de teatro. Dale a conocerlos. Que está en el edificio Los Grafitis, o mejor conocido como el edificio Saprissa. Ahora iremos a conocer la librería. Esta es la librería de la UCR y en la siguiente esquina está el Teatro Universitario. Ahora vamos a ir a conocer los medios de comunicación de la universidad. La UCR tiene tres medios de comunicación. Acá tenemos las emisoras de radio y a la vuelta encontramos el canal y el periódico semanario. Todos los estudiantes, sin importar la carrera, pueden participar en los medios de comunicación de la U. ¡Hey! ¡Hola! Por ejemplo, ella, que participa en el programa Suave un Toque. Por aquí tenemos el semanario universidad y al frente tenés áreas verdes para estudiar, comer o descansar. Este de atrás es el Instituto Confucio y si seguís directo puedes encontrar el edificio de registro. Ahí es donde son los trámites de matrículas, becas y certificaciones. Esta es la oficina de salud, donde puedes sacar citas en servicios, por ejemplo, como ginecología u odontología. Déjale agarrar el bus. Ok, yo lo voy a coger a educación. Ay, no, demasiado largo, yo lo agarro en ingeniería. No le va a quedar campo. Vámonos. En la parada de educación paran tanto el bus de las instalaciones deportivas como el de ciencias sociales. Tené cuidado en cuál te subís para que no llegues tarde a tu destino. Ok, vamos a ver. Aquí, al frente, lo que encontrás es la biblioteca Pino. Y en esta misma calle vas a encontrar matemática y acá al frente ciencias económicas. Más abajo vas a encontrar el comedor.
Derecho. Y ahora sí seguimos el recorrido por la U. Y estas son las instalaciones deportivas. Aquí entran la mayoría de los equipos de la U. Aquí puedes encontrar el estadio universitario, las piscinas y el resto de las instalaciones. Además, aquí es donde vas a llevar tu curso de actividad deportiva, donde las opciones van desde fútbol hasta yoga. Las dos rutas de bus universitario pasan por la ciudad de investigación. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales y el nuevo edificio de Ingeniería. También el planetario, donde puedes disfrutar de actividades relacionadas a la astronomía. En todo el campus de la UCR vas a encontrar muchos cicloparqueos. Jale a dar una vuelta por la Uencleta. Cuando llegas a la parte norte del campus vas a encontrarte edificios como los de esta zona. Por ejemplo, música, química, biología y microbiología. Y listo, llegamos. Esta es la Facultad de Letras. Bonjour. ¿Cómo va? Bienvenido a la Facultad de Letras. Gracias, profe. De rien. Au revoir. ¿Y ahora qué nos falta? Mi facultad, Derecho. Sí, jale. Jale. Aquí está el comedor, a la vuelta encontré la oficina de orientación y detrás la Federación de Estudiantes, conocida como la FEUR. Y eso es solo parte de lo que te ofrece la UCR. Visita la página web y las redes sociales de la U para tener más información. Muchos éxitos en esta nueva aventura. Chao. Pero ya.